Hello, hello, good evening, everyone. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? I'm fine, you? I'm doing good too. Oh, very good. Como que solo estamos en clase usted y yo ahora, Antonio. Ah. Ah, ya había Allison por ahí, ya había Allison, ya me dio esperanza la situación. Good evening, Allison. Melissa, welcome to the class. Ya me sentía solita y decía, ¿qué pasará? ¿Por qué no me quieren hablar ahora? I don't know what is happening. ¿Será porque ya es la última semana? Porque va a ser difícil decirnos adiós. ¿Qué tal el carnaval? De San Miguel o Sultán, pues no fui a ninguno porque Qué mucha barbaridad. ayer el de San Miguel era el sábado y el sábado mejor salí aquí a las fiestas de acá, pues estaban algo tranquilitas porque como la mayoría de gente andaba en San Miguel, ¿verdad? Y el domingo era el de acá, pero como de domingo para ahora hay que madrugar a trabajar. Y de paso llovió. No sé si allá en sus zonas ha llovido, pero acá ha llovido bastante. Todo el domingo en la tarde y en la noche llovió. De hecho, cada error sigue aún lloviendo. Bien raro, ¿verdad? Que esté lloviendo en diciembre. That's weird. Pero, el cambio climático. ¿Qué les puedo decir yo que tengo aquí a la par, a mi lado derecho, un volcán que está erupcionando? Así que estamos. ¿Cómo? He solido comentar si no ha tenido problemas cerca de su zona con respecto al volcán que en teoría está. La ceniza. La ceniza es el problema más grande que hemos tenido porque uno no la ve, no se siente en la. Yo incluso siento que un poco la tos que me ha quedado es por eso, siento yo, ¿verdad? Creo, porque mi carro, por ejemplo, es color negro. Entonces cuando salgo, vaya, yo lo dejo, digamos, está lavado. Se lavó que el jueves, por ejemplo, creo que lo lavamos. Y el viernes ya en la mañana amanece todo grisito, en la parte de arriba, así como una capita que tiene gris. Obviamente es ceniza, ¿verdad? Aunque no la veamos, no sintamos en la respiración, pero sí está cayendo bastante ceniza, bastante. Así se ven los carros cubiertos, como que estuvieran abandonados de un montón de tiempos. Así se ven. So, ahí está el problema, pero bueno. Pero han tomado precaución la protección en el caso de ustedes. ¿Cómo dice? No, que se ha tomado protección civil en el caso de ustedes. No, ahorita no nos han dicho nada, no nos han comentado nada. Creo que nada más están teniendo cuidado un poco a las orillas del volcán, porque creo, no sé si escuché mal, creo que ya ahí ya estoy chambreando, pero sí, escuché como que a una vaca le cayó una de las piedras que está lanzando el volcán, así que sí, hay que tener cuidado, bastante cuidado, la verdad, y va a seguir en actividad. Ayer tuvo una explosión algo fuerte, va a seguir, y ahora de hecho ni se veía, estaba todo cubierto, así que hay que ir ahí teniendo cuidado, pero bueno, es la que hay. Está, dicen los de San Miguel, está de carnaval el volcán. De tomar de humor. Todo con humor. La Peligroso. que se Sí, menciona, pero eso de verdad. bueno, ya ha hecho erupciones, ya hay historia, ¿verdad? De eso, de hasta dónde llegó la lava. Pero ahora, como el viento, antes se iba para San Miguel, ahora como el viento está para este lado. Entonces el viento trae todo para acá, para el lado de Usulután. Pero la lava va a caer para el lado que quiera caer, ¿verdad? Si cae, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Let's hope no. Esperemos que no. Ok. Bueno, we're gonna start with the class. Básicamente ya nos queda, ¿qué? ¿Una semana? ¿One week? Recuerden que tenemos solamente esta semana completa y luego tenemos el día lunes una clase, ¿verdad? So we're gonna be finishing by December the 5th. Probablemente nos volvamos a ver a inicios del próximo año,
Y creo que ahí vamos a empezar los módulos. Pero como les digo, no se desmotiven, ya tienen un pie adelante en el propósito de año nuevo. Mucha gente se propone de año nuevo aprender un segundo idioma. Usted ya tiene un pie adelante en ese proceso, así que no se vaya a detener, no se vaya a quedar, no vaya a ver que no vaya a haber sido ahorita solo el arrancón, ¿verdad? Aquella alegría de que, ah, sí, voy a aprender inglés y todo, pero ya después me desmotivo, es que tal cosa, me salió tal cosa, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Pero cuando uno de verdad tiene una meta, no pone pretextos, ¿verdad? Sino que encuentra maneras de lograrlo. Porque yo les digo, o sea, pareciera mentira, no sé, o sea, pero yo les puedo decir de primera mano, el inglés da de comer, porque yo como gracias al inglés. El inglés da dinero, no es mentira, ¿ok? Entonces, si la meta se ha perdido, se ha olvidado, yo qué sé, qué motivo aquí y allá, recuerde, yo quiero tener un poquito más de ingreso, ¿cómo puedo hacer? Si me retiro ahorita por algún compromiso y pongo eso de pretexto, ya estuvo que no, ¿verdad? Por ejemplo, en las clases, ¿se conecta usted con audio nada más, solo de oyente, y dice, no voy a ver la clase porque estoy trabajando, o tal cosa? Pero después esta clase queda grabada. Incluso usted se puede saltar toda esta introducción que les hago. Se salta toda la introducción y va directo donde expliqué algo yo. Ahí lo expliqué, lo mandé a trabajar. Usted puede buscar el link si lo mandaron al grupo o algo y, ah, ese es el link, voy a revisarlo. Entonces puede estudiar después. ¿Qué? No, no va a decir, ah, ya no me conecté a la clase, ya no lo voy a hacer. No, ahí está la clase. Ahí están los temas. Uno no entiende un tema, lo puede ir a buscar de nuevo a YouTube y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, no olviden cuál es el propósito por el que están aquí, no olviden cuál es la meta y que en realidad después ganar un poco más. Las personas que tienen ya una carrera pueden ganar muchísimo más de lo que están ganando y las personas que no tienen una carrera, que solo tienen bachillerato, por ejemplo, pueden ganar también bastante dinero con solo el inglés. O sea, esa es la meta, ¿verdad? Si esa es, si no es el viaje, si no es porque me gusta, si no, o sea, hay tantas metas, pero no hay que olvidarlas, porque al olvidarlas pierdo el interés, ¿sí? Así que en enero estemos listos, atentos, ready to get started, para que comencemos de nuevo. Antonio, vi que tenía levantada su mano. Sí, buenas noches. Con respecto a eso le quería consultar. De hecho, yo ya me inscribí para en enero porque nos mandaron de parte de Inglés Corporativo la inscripción, ¿verdad? Y donde yo trabajo, pues ya mandaron la solicitud. Y es Perfecto. cierto preguntar la fecha inicial del próximo módulo. Mire, con la fecha inicial, si no le manejo una fecha exacta, porque a los maestros no nos. De hecho, yo incluso ahora le mandé un mensaje a mi jefe y le dije que si seguíamos vamos a seguir corriditos con los módulos, ahorita en diciembre, empezando ya, porque terminé uno la semana pasada y creía que iba a empezar otro. Y me dice él que no, que esos serían mis últimos módulos y de ahí vuelvo hasta en enero. Pero hasta ahora lo supe que le pregunté. Entonces no le manejo una fecha concreta porque realmente no sé. Me imagino que ellos se van a estar comunicando con ustedes los primeros días de enero porque ellos no descansan. Siempre hay alguien ahí en corporativo trabajando. Así que esperemos que se contacte con ustedes los primeros días de enero y ahí sería, imagino yo. Mis, yo también le quería preguntar eso. Dígame. Es que igual a mí están hablando de recursos humanos para la institución Abasco 2. Entonces, eso le quería preguntar ¿El qué me quería si ya preguntar? ¿De me puedo básico? inscribir. Sí, ya se puede inscribir. ¿Sí ya le mandaron la documentación? A mí no, pero creo que a ellos sí, porque Okay. ahora me están escribiendo los de mi trabajo. Sí, ellos ya le mandaron ahí lo de la documentación. Significa que ya pueden inscribirse. Nada más que no sé si les van a Eso volver quería a saber pedir también. la planilla de enero. Dudo mucho, porque creo que ya van a quedar inscritos. Ya solo esperando orden de inicio. Ok. Pues sí. Excelente. ¿Más preguntas? ¿More questions? Yo la envié, teacher.
Ok, excelente, Azalia. Yes, excelente. También iba a hablar con ustedes de un tema un poco delicado. No me están trabajando la plataforma. Tengo personas aquí que apenas han hecho una unidad a medias. Tengo personas que ya terminaron, pero tengo personas que están trabajando a medias. Y mando los reportes yo y me dicen, mira, ay, ¿qué está pasando aquí? Yo les digo, tenemos que trabajar, hay que trabajar en la plataforma, voy a mandar el reporte, tal día mando el reporte, tal día tengo que hacer eso. Y se han ido, varias personas se han ido así sin reporte porque no me han presentado. Creo que hay como dos personas que han presentado hasta la sección 1 y tienen como un 40%. Deme un segundo, aquí estaba. ¿Dónde están ustedes? Les voy a confirmar, porque yo mandé reporte el día viernes en la noche, pero ahorita no sé cómo estarán. Déjenme ver aquí para ver si avanzaron. Les dije incluso, avancen el fin de semana, porque si no avanzamos durante el fin de semana, a veces durante la semana no nos queda tiempo. Y pues tenemos que salir corriendo o el último día quedarnos. Porque les dije que quiero la plataforma terminada para el día viernes. Viernes. Correcto. De hecho, tengo un par de personas aquí que no están conectadas y me tienen solo la sección 1 terminada. Tengo otras personas que solo tienen hasta la 2. Y básicamente mañana empezamos la 4. Tengo personas que tienen 20 puntitos, como que tuvieran un 2 solo en la primera sección. Tengo personas que no han trabajado nada. Nada de nada. Y no, a mí me extraña, porque usualmente esto ya se tiene listo para esta época, ya se tiene listo. Cuando ya estamos a una semana, solo le falta la sección 4. A lo mucho tenemos personas allá por la sección 3, sección 3 empezada. Ajá. Pero acá tengo personas que están en la sección 1 todavía. Yo les aconsejaría que ahora en la noche se pongan a trabajar un poco y durante la semana vayan trabajando todas las noches un poquito, una media hora, dedíquenle menos, es que menos la van a terminar. Dedíquenle unos 15, 20 minutos, ¿sí? Y en nada ya van a tener completa la plataforma. Pero tienen que terminarlo para el viernes. ¿Ok? Tengo pocas personas que la han terminado, que son las mismas casi que teníamos al inicio que la habían finalizado, que es Girón creo que es Melissa Alejandra, que también está Marco Antonio, Rolando. No, 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 no. Estoy pasando quienes tienen ya la plataforma terminada. Ah, sí, yo la Asalia, terminé ya. excelente. Y Alison Andrea. Y ahí tengo personas que no han tocado esa plataforma. Yo no lo voy a decir porque ustedes saben. Y si lo digo, pues es como que los estoy regañando frente a todo el público. Pero al que, así como le dicen, el que le quede el saco, que se lo ponga. Porque aquí realmente tengo. Ni las tareas están promediadas, así que hay que trabajar. Hay que trabajar en la plataforma, porque aunque usted ya esté inscrito o inscrita en el siguiente módulo, pero esas notas no se envían completas, no van a pasar, porque este es un reporte que se le envía al INSAFORP. Y si no está completo, no, pues no, no, no pasa. No pasa, no, no, no se puede seguir. Así que les invito a que podamos trabajar en la plataforma, ¿ok? Cualquier duda, incluso hay grupos que se ayudan entre ellos, se mandan, ¿quién tiene la respuesta de tal cosa? ¿Por qué a mí no me sale bien aquí? Y se ayudan y ahí vamos trabajando. Pero el punto es estar, eso, estar trabajando, ¿yes? Porque, bien, ya lo repetí muchas veces, pero sí, ese es el punto, que si no estamos acá. De hecho, tengo varias, aquí ya me pusieron en la lista, estoy viendo sus asistencias. Han puesto varias personas en amarillo.
Tengo otras personas en rojo, en advertencia. Yes, y eso es un problema para mí y para ustedes, ¿verdad? Voy a mandarlo al grupo también porque hay personas que no están conectadas y tienen bastante pendiente en plataforma. Bastante. Bien. Voy con asistencia. Bueno, voy a atender. Ya saben, cada quien sabe cómo va en la plataforma. Yo no tengo que decirlo. Trabajen. Ahorita tendríamos que ir empezando ya la sección 4, si no es que finalizándola. ¿Yes? Melissa. ¿Verdad que las notas que tenemos las mandan a nuestros trabajos? Si su trabajo la pide. Ajá. Si su trabajo la pide, sí, yo creo que se las mandan. No recuerdo si se las mandan a todos o solo a los que se la piden. Va. Pero para el Gracias. INSAFORP se envían cada viernes. Cada viernes yo envío notas y el INSAFORP sabe si usted sigue siendo merecedor de esa beca o no. ¿Okay? Así que muy importante. Por eso les decía yo, cada viernes voy a subir notas, voy a mandar reporte. Y se me han ido varios sin reporte. ¿Okay? Así que tenemos que estar pendientes de eso. Bien, voy a iniciar con el attendance. I'm going to start with the attendance porque ya es tarde. Ya les di bastante tiempo para que se conectaran a los que se iban a conectar. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Okay. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Elmer Elías Melgar Enríquez. Elson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Presence. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Óscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, mis. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Present, teacher. Ok. Bien. Bueno, ya, recordarles solo esas cosas. La plataforma tiene que estar completa para el viernes. Hay personas que no me han trabajado nada, personas que me han trabajado solo un poco de la sección 1 y ya. Ya tengo, ya mandé tres reportes al INSAFORP. El viernes envío el último reporte y eso tiene que estar completo, sí o sí. Bien. La segunda es que ya saben, en la fecha de inicio, probablemente para lo que finalice el año, ya no alcanzamos, porque vamos de vacaciones el 23 de diciembre y estaríamos iniciando de nuevo en enero. No pierdan la motivación, porque ustedes saben por qué están aquí, saben qué les ha motivado estar en estas clases y más adelante se van a dar cuenta de los beneficios que tiene saber un segundo idioma, como lo es el inglés. El idioma de los negocios. Pregunta sencilla. Ahora está pasando algo muy relevante. Nos encontramos en el Mundial de Qatar 2022. ¿A quién no le gusta el Mundial? Yo creo que incluso uno, si no le gusta ver fútbol, el Mundial sí, porque uno quiere saber quién pasa. Y uno no está, yo por ejemplo, viendo el partido de Argentina el sábado. Yo brincaba como que yo era de ahí. Y yo, nada que ver, ve aquí El Salvador. Más salvadoreño imposible. Pero yo brincaba con los goles y claro, me emocionaba. Messi nunca ha tenido un mundial, pobrecito, ¿verdad? Que lo manden para la casa tan temprano. Así que uno se emociona. Like you get excited.
Mi pregunta es la siguiente. Si ven TikToks, videos, lo que sea, de las personas queriendo comunicarse entre ellas, incluso cuando están en los partidos y dicen outside, offside, corner y todas esas cosas, ¿qué idioma están hablando? Inglés. Están hablando inglés, ¿sí? Porque entonces se ve la importancia que tiene el inglés como segundo idioma. Claro, yo puedo aprender alemán, puedo aprender francés, puedo aprender latín si quieren, yo qué sé, y puedo aprender esos idiomas para hacer mi portafolio y decir, vaya, yo hablo todos estos idiomas. Pero inglés es conocido como el idioma de los negocios. Todas las personas, si están en una sala y no hablan español, alemán, francés, se van a intentar comunicar en inglés. Como instinto, sale hasta como instinto. Veía un muchacho que entrevistaba a una gente de Francia y por instinto les hablaba en inglés. Pero así como palabritas cortitas, ni sabía inglés, pero él les hablaba en palabritas cortitas. El inglés es el idioma de los negocios. Yo estoy en otro país, veo gente de otro país, ya que este país, pues, se supone que va a crecer en el turismo. Yo he visto varios, ¿cómo se llaman? Mochileros en la zona. Así que si yo puedo comunicarme, si veo una oportunidad de negocio ahí, ¿por qué no? Pero es el inglés el que me va a llevar a eso, ¿sí? No puedo esperar yo que se acoplen a mi español, aunque ellos intentan. Más bien puedo yo ofrecer mi inglés y ver una oportunidad. ¿Yes? Si no quiere un negocio o algo así, quién sabe. Quién sabe. Uno es exótico para las personas de otros países. Puede encontrar el amor de su vida en otro lado, ¿verdad? También. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Todo es posible. Gracias a la teacher que me enseñó inglés. Aprendí y ahora estoy aquí con el amor de mi vida. ¿Quién quita? Uno no sabe. Cualquier motivación es válida, ¿ok? Bien. Vamos a empezar con la clase. We're going to start with the class because we Qué have linda teacher. a couple. Encuentren ahí el amor, ¿verdad? Yes. Eso es lo mejor. Ok. We're going to start here and we're going to do like a review. Quiero hacer un review de do and das con open questions. Después vamos a pasar aquí un poquito a prepositions of time, preposiciones de tiempo. Son un poco complicadas si le ponemos como, no le ponemos atención, pero al ponerle atención son bien específicas. Tienen tres reglas específicas y esos son los dos temas que vamos a estar viendo hoy. El review. Y después vamos a hacer el prepositions of time, preposiciones de tiempo. So let me show you here. I'm going to show you in the screen. You can see here. Acá tenemos, oops, sorry. So here we have open questions. Tenemos where, what, who, when, how, what, where, etc. Vamos, según la respuesta que aparece arriba, a adivinar la pregunta. Por ejemplo, acá la respuesta fue: Tomás studies English at college. Tomás estudia inglés en la universidad. College y university son los mismos. Entonces, si me está contestando que él estudia inglés, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue: ¿qué estudia? Where, oh, I'm sorry, at college. La respuesta es at college, específicamente. Van a ver en cursiva la respuesta. Okay. ¿Qué es lo que se está buscando? At college. At college significa en la universidad. Entonces, ¿dónde estudia? Where does Tomás study? ¿Dónde estudia? Veamos la dos si podemos hacerla aquí together. Vamos a empezar a hacer el number two y number three para ver los ejemplos. Answer says, her friend lives in London. So, her friend es el sujeto. Ya lo tenemos, eso está ubicado. Okay. Where, solo tengo que escoger el auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliary para her friend? Das. That's correct. Y ya tengo el sujeto, I told you. Where does her friend
Y si me contesta que vive en, lo en London, ¿cuál es la pregunta? Where does her friend Leave. live? Correct. That's easy to do. Let's go in the next one. Susan studies math. Me está respondiendo que Susan estudia matemática. Okay. Susan studies math. Aquí tenemos el sujeto. Ahí se van a basar. En los sujetos se van a basar. Tengo el sujeto, ya sé que es tercera persona. ¿Cuál es el auxiliar para Susan? Das. El sujeto, Susan. Y el verbo, aunque aquí va en tercera persona, que es studies, ¿qué le va a pasar en la pregunta, ya que tenemos el auxiliar das? ¿Cómo lo vamos a escribir? Study. Study. Study, correct. Study, just like that. Just like that, you see? What does Susan study? Y así me van a hacer la 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tomen un screenshot para que podamos trabajar en esto. Ya la number 2 y number 3 las hicimos acá. La number 1 ya estaba elaborada ahí. Ya llevan eso adelantado. So we only have to work on these ones. Pero tengan mucho cuidado. Vean cuál es la pregunta, cuál es la respuesta para que con la lógica yo responda. Si se fijan a la par del número, está la respuesta. Basado en eso, voy a escribir la pregunta. ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Do we get the activity? Ok, perfecto. Let's go and work. Participemos todas y todos en las salas, que para eso son las salas, para ir, para practicar. ¿Ok? Okay, let's go. Ahí les envié las invitaciones ya. Ya están las invitaciones. Si tienen problema con conexión, me avisan. Melissa, si gusta, apague su cámara primero, porque la cámara a veces nos da problema para conectarnos. Y apague cámara para poder enviarla. Ok, ahí está. Marco Antonio, ahí le envié la invitación. No sé si le ha llegado. Por lo menos que se conecte así de listener, ¿verdad? Si no, si tiene problemas.
Primero tiene que ir, primero va el when va, de ahí el does, y luego va el verbo. El verbo Ajá. es. Eso es lo que estoy tratando yo de buscar el verbo ahí, porque ahí siento que me confundí. Bueno, no tendría que afirmarla ahora. De ahí va el his, Pero es que no. when does his, y When ahí la he pregunta. get levantarse tiene que ser. Hola, buenas. No. ¿Tú? Shopping. Con doble P. Hasta shopping.
tengo duda con la 7. El supermercado. La 6 ya la tengo, la 7 creo, no, La la 7 7 no, no la veo. No, la verdad en no la la veo. 7 tengo duda con, quiero ver. Porque no sé si tendría que meter, quiero ver. ¿Será que quiere decir que vendría en el Ajá, supermercado? es que eso es lo que, ajá, es que eso es lo que quiero formularla. ¿Qué venden en el supermercado? Pero si le pongo What do sell the supermarket? Me dice que venden el supermercado. Y yo qué, en el. Para en el supermercado. The supermarket sells apples. Pero What do sell the supermarket? Yo creo que a veces Es de según. otra persona, porque es mitra. Es que lo que pasa es que lo que yo. Ahí está Teacher, que consultarle. Sí, es de preguntarle. Teacher. Hello. Tenemos una duda. Dígame. La 6, si no me equivoco, What is the donde question? habla sobre Mr. Mister qué? Brown. Mr. Brown. Mr. Brown. Entonces, Number six, Mr. ajá, Brown. Mr. Mr. Brown. Brown goes to Ajá. work by bus. El Entonces no señor tendría Brown. que ir, El sino señor. how Mr. Brown. Vaya, ¿saben que después de No. cada pregunta de doble H, a excepción de la 4, va el Ah, auxiliar? ajá, es que teníamos esa duda por la corrección de la 4. No, ahí sí. Ah, ok. Porque en la 4 es who, en la 6 es how. Ajá. Entonces, How do my Mr. Brown? how How do do. how does ¿Estás? Mr. Brown? Entonces es das. Ajá, y después de what does, how does Mr. Brown? Quiero ver qué más ¿Cómo? decía la oración. ¿Cuál es la, si después del sujeto va el verbo principal? Go. Correcto, How en su forma base. Entonces, do how does Mr. Brown go to work? Ah, sé que das. Okay. Por ser tercera persona. Exacto. Está. Es tercera Estás. persona. Ajá. Yes. Estás. Okay. Okay. Vamos a corregirlo. Gracias, teacher. You're welcome.
Ahí no dice, en la respuesta no dice a dónde van en realidad. Solo es una respuesta así cerrada. Don't travel to the countryside on holiday. Where do the only travel? Ajá, hasta ahí déjela. En la 9. Yo la hice, pero no sé si está bueno. Vale, diga. No, le puse what has dicho. What? ¿Qué das? Richard, ¿qué hace Richard? ¿Qué hace Richard? Richard is a teacher. He teaches. ¿Qué hace teacher? ¿Qué hace Richard? Entonces... Miss. Hello, Rolando. Hello. Vi que tengo problemas con mi inter y me sacó del grupo de trabajo. Apague la cámara para Sorry. Que lo logre unir a la 1, ¿verdad? Number 1. Yes. Gracias. Okay. Hello, hello, Dennis. Welcome to the class. Hello, Miss. Lo siento por entrar tarde, pero fíjese que por mi trabajo, entonces ahorita voy de camino. Voy a estar un poco de oyente, Miss. Lo voy a mandar a una sala para que esté de oyente. Están trabajando en unas preguntas con los auxiliares tú y das. Ok, excelente. Gracias, Miss. Ok, yes, ok. Si me puede mandar mis, porque no sé si no me incorporó. Ahí le volví a enviar la invitación.
Hello. Hello, hello. Hello. Un par de preguntitas, ¿verdad? Ya las vamos a resolver. De cómo estuvimos haciendo los examples. Ya vamos a ver eso. Ya se van a dar cuenta que ahí mismo está la respuesta y vamos a ir viendo poquito a poco cómo es la situación. Dígame. Nos confundimos. Me pude dar cuenta. Así que vamos a ir viendo ahorita paso a paso y ya van a ver que viendo el orden correcto, la respuesta está ahí, ¿sí? Voy a pasar la asistencia. I'm gonna go with the second attendance porque ya rato será, pero como estábamos bien entretenidos allá, no quería mandarles a hablar. Ok, let's go. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present, teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Present. Elmer Elías Melgar Enríquez. Edson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Present, teacher. Excelente. Ok, bien. Vamos entonces a averiguar dónde estuvo la pequeña gran confusión. Yo le voy a preguntar cómo hicieron ustedes la pregunta. No importa cómo la hayan hecho, usted dígame, ¿ok? Yo le voy a decir el nombre de quién me va a dar la respuesta, se me dice, y después de ahí, partir de ahí, vamos a ver dónde estuvo la confusión. Nos quedamos, hicimos one is here, number two, number three. So, esta de acá, yo les dije, no la contesten, yo les voy a decir cuál es el resultado. Aquí si ponemos literalmente lives in New York, ¿quién vive en New York? ¿Por qué? Porque en las preguntas de quién, a veces no conocemos quién es el sujeto. Entonces, para hacer una oración yo necesito un sujeto, ¿sí? Necesito un sujeto. Pero si quién es el sujeto, no sé quién es el sujeto, entonces la palabra who va a ser el sujeto. ¿Se comprende? Porque no hay sujeto. Básicamente queda como una oración afirmativa. ¿Se fijan? Porque ¿quién vive aquí? No hay quién. No sabemos quién. La respuesta va a contestar Eva. Miren, está en curvita, dice, en cursiva, perdón. Dice Eva, right? Ahora, vamos con la siguiente. Ok. The answer is, his brother always gets up at 6 o'clock in the morning. Respuesta, aquí dice 6 o'clock. When, ¿qué? ¿Qué? Estamos preguntando ahí con el mismo verbo. A ver, vamos a ver el grupo number. No, vamos a ir con alguien más específico. Antonio Adalberto, ¿cómo les quedó esta? ¿Cuál número es? Perdón. Five. When does his brother always? Okay, thank you. Bien, vamos a ir aquí paso a paso. La pregunta
hasta el momento de his brother, está bien. Always significa siempre, ¿verdad? Siempre no es un verbo. Por lo tanto, aquí no está el verbo. Vamos a borrar esto, ¿sí? ¿Cuál es el verbo? Recuerden que va la estructura. Pregunta doble H, do or does, subject, verb. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Get. Get. Gets up. Get. Es un verbo conjunto, ¿verdad? Gets up. Pero, como ya está el auxiliar does, ¿qué le va a pasar al verbo? Se mantiene en su forma. Total normalidad. Sería get up. When get does up. His brother get up? Ahí está. Sin la S. Siguiente, le voy a preguntar a... Marco Antonio. En la respuesta que es Mr. Brown goes to work by bus. Okay. Goes to work by bus. How sería la respuesta aquí. How. 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 How does Mr. Brown go to work? Okay, thank you. Acá está correcta. Yes, this one is correct. ¿Por qué es correcta? Porque sigue la regla. WH, do or does, subject, verb, complement. How does Mr. Brown go to work? Okay. Otra variante podría ser how does Mr. Brown get to work? Vamos a ir con la siguiente. Me va a contestar. Veamos. The supermarket, aquí sentí que hubieron varias preguntas. The supermarket sells apples. Okay. The supermarket sells apples. Vamos a ver a quién le digo, me diga la respuesta. Augusto César. Si me está dando la respuesta, tiene el micrófono apagado. What does? What does? Pues yo tuve dudas. No sé cómo se vio. ¿Cuál es el sujeto de la oración? What is the subject? The supermarket sells. Sell. Sin S. Thank you. Thank you, César, and thank you, Esmeralda. Mm. Bien. What does the supermarket sell? Correct. That is correct. Acá me pusieron en una sala, veía yo que decía, what do you sell? Pero, ¿por qué you? ¿Verdad? Claro, aquí miren, lo primero que ustedes iban a identificar era el sujeto. Ahí está el sujeto. El sujeto les iba a decir si el auxiliar iba a ser do or does. Yes, ahí es todo. Does the supermarket sell? The supermarket, el sujeto, es el que va a ir después del auxiliar. Y luego el verbo en su forma base. Lo mismo acá. El verbo es travel, el sujeto es they. Basado en esto, yo tendría que saber cuál va a ser el auxiliar y el sujeto y complemento. Verbo y complemento. William, ¿cómo queda la number 8? Does they usually travel? Ok. Thank you. So, dice acá, where does they usually travel? Travel, ok. Está correcta en estructura. Pero, ¿cuál es la palabra que está mal colocada ahí? A ver si me dicen. El does debería ser. Do. Exacto.
debería ser do, porque el sujeto es they. Y solo para he, she, it vamos a utilizar does. ¿Ok? Siguiente, Azalia. Yes, teacher. Tell me the answer to number 9. Is does Richard is a teacher? Aquí es what does Richard is a teacher? ¿Así? Yeah. Yes. Okay, thank you. Gracias. Vamos a ver aquí. Al inicio, Richard lleva de, perdón. Donde llegamos con does, ¿verdad? What does Richard? A ese momento vamos bien. Pero acá la pregunta dice, ¿qué Richard es un profesor? ¿Verdad? Y queremos preguntar, ¿qué hace Richard? ¿Verdad? ¿Qué hace Richard? What does Richard is? Tampoco, porque me están utilizando el verbo to be con auxiliares y el verbo to be pregunta solito. Sí. Ahí lleva eso. What does Richard do? Exactly. Así de sencillo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Richard? ¿Okay? El sujeto es Richard. Y me preguntan ¿qué hace? ¿Okay? Por lógica, hacer en inglés es do. ¿Yes? Rolando Danilo, number 10. No alcanzo a leer un mal. La respuesta dice, this bus goes to the shopping mall. Y la pregunta inicia con where. Shopping. ¿Cómo? Where. ¿Dónde? ¿Dónde va? Das shopping. To pass. Okay, thank you. Gracias, Rolando. Thank you very much. Bien, acá el compañero me dice, where does shopping to bus? Bien, vamos a corregir. En el does estamos bien. Where does? Porque el sujeto es tercera persona. Ya lo van a ver. El sujeto sí es tercera persona. Where does? ¿Cuál es el sujeto? Bus. En realidad es un sujeto compuesto. Sería shopping. This bus. Where does this bus? Ya saben, todos los primeros que estaban aquí eran los sujetos. ¿Sí? Todos los primeros que estaban eran los sujetos. Bien. Después íbamos a identificar según el sujeto si era tercera persona o no. Where does this bus? Y el verbo ahí está en tercera persona. Solo necesito escribirlo en su forma base. ¿Cuál es el verbo? Go. Go. Y ahí, esa era toda la pregunta. Where does this bus go? ¿Dónde va este bus? ¿Qué tenía que hacer en cada una de ellas yo? Lo que les expliqué. Her friend es el sujeto. Entonces, basado en el her friend, yo sé que aquí va do or does. Luego, el sujeto que es her friend. Luego, el verbo que es live. Y ahí, yes, se complementa. Denme un segundo. Ok, let's continue.
Where does this bus go? ¿Ok? Bien. Recuerden que tienen que pensar en la regla. ¿Cuál es la regla que tengo que seguir en estructura? Primero, WH question word. Después, auxiliar. Para eso me voy a fijar bien en el sujeto. Si el subject is third person, does. Si el subject is I, you, we, they, tú. Where, auxiliar. El sujeto es they, entonces obviamente el auxiliar va a ser do. Y luego el verbo, así de simple. Les voy a decir yo una pregunta en español y ustedes la van a escribir en el chat. Ya van a tener quién es el sujeto y todo eso. ¿Dónde vive Carlos? ¿Dónde vive Carlos? Ya saben que dónde es where. Saben que Carlos es tercera persona. Armen su oración y la mandan al chat. Puedo pasar al siguiente tema sin explicar bien esto. Excel. Uy, ya me mandaron una ahí, con dudita. Ajá. Ajá. Ya me mandaron dos. Bien. Bien. Las demás vamos bien, sí. Me faltan ahí un par que no me las han enviado. Yo sé su nombre, usted sabe que no le he enviado. No lo voy a decir, pero usted sabe, ¿verdad? ¿Dónde vive Carlos? ¿Sí? ¿Dónde se dice where? Carlos es el sujeto. ¿Qué va después de la palabra doble H? Según la regla, ¿qué viene? Das. El auxiliar das, ¿verdad? Where das. Luego del auxiliar das, ¿qué se escribe? Carlos live. El sujeto. El sujeto, yes. Subject. Subject. Verb. Carlos. Y luego verb. Live. Verb. Quedaría where does Carlos live? ¿Ok? Y ahorita me cayeron tres de un solo, tres respuestas de un solo. Where does Carlos live? Recuerden, auxiliar. WH, auxiliar. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. ¿Qué compras tú en el supermercado? ¿Qué compras tú en el supermercado? ¿Qué ya saben cómo se dice? Compras no va ahí. Recuerden que va a ser ¿qué compras tú? Obviamente va a ser primero el auxiliar, el sujeto, que es tú. Ahí sería verbo, complemento.
¿Qué compras tú en el supermercado? Recuerden enviármelo solo a mí. Hasta el momento vamos bien. Sin miedo, sin miedo, mándenla. Si hay que hacer correcciones, hay que hacer correcciones. A ver, me faltan ahí participaciones. Bien, la mayoría sí. Pero aquí vamos. Bien, recuerden que los verbos en su forma base, no con tal cosa, no con, no, en su forma base. ¿Qué? ¿Cómo se dice qué? Vamos a ir armándolo poquito a poco. Yo sé que usted sabe toda la respuesta, pero váyame armando poquito a poco para que los compañeros entiendan de dónde sale esa información. ¿Cómo se dice qué? What. ¿Cuál es el auxiliar para you? Do. 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 Ahí vamos con dos. What do, what do. Sujeto. You. You. What do you. Buy. Buy. Buy es el verbo. Bien. What do you buy? Y ahora vamos, ¿qué? Complemento. In the supermarket. In the supermarket, supermarket o at the supermarket. At ambas son correctas. Ambas son, okay, correctas. Es percepción. In the supermarket, at the supermarket. Yes. Ok. In the supermarket es un poco más básico. At the supermarket ya es un poco más específico, que es lo que vamos a ver ahorita de las preposiciones de lugar. Pero ambas son correctas. What do you buy in the supermarket o what do you buy at the supermarket? What. Do auxiliar, sujeto you, buy, comprar, que es el verbo. Okay. Les voy a volver a explicar la regla para que con la regla vayan haciendo. Primero la palabra doble H. Luego el auxiliar do o das según corresponda. Sujeto, verbo, complemento. Yes. Esa es la regla. Ahora, basados en esa regla, que saben que así tiene que ir, y el verbo en su forma base, escriban la siguiente pregunta. Déjame ver. ¿Por qué ella estudia inglés? ¿Por qué ella estudia inglés? Ella, ya saben cuál es el auxiliar para ella. ¿Por qué ella? Y siguiendo esa estructura. ¿Por qué ella estudia inglés?
Bien, ¿por qué ella estudia inglés? Solo me han enviado dos. Las dos que han enviado, correct. Y no, solo en una me mandaron, el sujeto me lo mandaron como posesivo. Recuerden que el sujeto es ella. ¿Vamos bien ahí? Ay, también recordaron que English se escribe con capital letter. Muy bien, vamos bien ahorita. Solo hubo un errorcito por ahí. Con el subject, con el sujeto. Bien, ahí vamos bien. No tenga miedo a equivocarse. No se quede sin mandar la respuesta porque se va a equivocar. No, al contrario. De esa respuesta no, equivocada nos vamos a agarrar para explicar dónde está el error. Yo no puedo pasar al siguiente tema si este tema no lo hemos entendido, ¿sí? No, o sea, no puedo ir saltando en temas porque mi propósito es que usted comprenda. Este video lo voy a subir como tema tal, preposiciones de lugar. No, no es de eso, pero... Ya encontré errores, pero está bien que de eso se trata. ¿Por qué ella estudia inglés? Agradezco a las personas que han tenido ese valor, ¿verdad? De mandar la respuesta, aunque se sientan equivocados, equivocadas. Bien, vamos a contestar. We're gonna answer. ¿Cómo se dice por qué en inglés? En pregunta. Why. Ya sé que mi sujeto es ella y es tercera persona, por lo tanto el auxiliar es... Does. Does. Ella en inglés se dice... She. She. Correct. Ya vieron ahí los errores, ¿verdad? Algunos. Mm. Where does she? Y ahora, como el auxiliar ya está ahí, el verbo va en su forma base, que es study, tal cual. Y English, obviamente con capital letter, y ahí está. Why does she study English? ¿Por qué ella estudia inglés? ¿Por qué estudia inglés ella? ¿Ok? Vamos con la siguiente. Sí. ¿Dónde trabaja él? ¿Dónde trabaja él? Ahí vamos. Bien. Miren, aquí está la regla. No hay donde perderse. Si después de la doble H, ¿sigue qué? Miren, aquí está explícito. O do o das. Y luego el sujeto. No se me equivoque. Ahí está la regla. Ahí está la regla. Y verbo en su forma base, ¿verdad? Base.
Bien, tenemos ahí un par, pero vamos de nuevo a identificar dónde está el problema. El verbo en su forma base. ¿Cuál es, cómo se dice trabajar en inglés? En su forma base. Work. 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 Así tal cual, work. Es work lo que vamos a escribir. No works, porque aquí no va con S. No working, porque no es trabajando. No worked, con ED, worked, porque no es trabajar en pasado. Bien, ¿dónde trabaja él? Primero, ¿cómo se dice dónde en inglés? Where. Bien, como mi sujeto es él, ¿sí? Mi auxiliar va a ser das. Y el sujeto dije que es él. ¿Cómo es él en inglés? Her. He. He. Where does he? Y el verbo en su forma base lo acabamos de mencionar. Work. 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 Where does he work? ¿Ven? Ahí está. Sí. Tengo que seguir la regla. Si yo sigo la regla, no me voy a perder. ¿Bien? Siguiente. Pero es que ese verbo no lo van a conocer. Necesito pensar en verbos que conozcan. Ok. ¿Cuándo escuchan ellos música? ¿Cuándo escuchan ellos música? ¿Saben cómo se dice ellos? Es they. ¿Cuándo escuchan ellos música? ¿Cuándo escuchan ellos música? Bien, 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 vamos bien. 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 Bien, sigamos así, excelente, excelente. Si ustedes se fijaran en la regla que tenemos aquí arriba, no cometieran ningún error. Ningún error. Bien, lo han mandado unas personas, otras se han quedado sin mandarlo. Vamos a ver qué sucede. ¿Cómo se dice? Ay, sorry, y lo eliminé. Genial. Genial, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito.
Y ahora ya no sé cómo poner. Ahí está, por lo menos la regla. Por lo menos la regla. Es lo que importa. Ok. ¿Cuándo? ¿Cómo se dice cuándo? When. Obviamente es con lo que abro la pregunta. ¿Sí? Bueno, ya saben. Luego, auxiliar, dice aquí, miren, el segundo paso, auxiliar. Pero como es they, no es he, she, it. Como es they, el auxiliar va a ser do. Correct. El sujeto dije que era ya. They. They. ¿Sí? When do they. El verbo era. Listen. Listen. Y muchos me mandaron to music, es correcto. When do they listen to music? Yeah. Pero lo mejor sería when do they listen music. Porque tú, si ya le ponemos género, when do they listen to bachata, to reggaeton, to pop, to rock, to heavy metal, to whatever. ¿Okay? Ahí está. Fácil, sencillo. Do or does. Ya tienen la regla. Vaya. Para que les ayude más todavía. Me voy a pasar y le voy a escribir paso a paso. Como que nos fuéramos a armar un Subway. ¿Verdad? ¿Qué le va a poner? Vegetales. Mire. Bien bonito le va a quedar armado ahí su Subway. Esto pongo primero, esto pongo segundo, esto pongo tercero, el sujeto, el verbo, el complemento. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde aprendemos inglés nosotros? ¿Dónde aprendemos? Aprender es learn, learn, verbo, ¿verdad? Learn, no study. ¿Cuándo aprendemos inglés nosotros? ¿Dónde? Perdón, ¿dónde, verdad? ¿Dónde? ¿Dónde aprendemos inglés nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Nosotros, nosotros, no ellos o ellas, nosotros. Si ya tenían la respuesta correcta, no me la modifiquen porque ya se equivocaron. Alguien me mandó una respuesta correcta y después me mandó la incorrecta. No se me equivoque. Bien, vamos a dar respuesta. Lo que estábamos, ¿verdad? Y usted, usted decide completamente si usted manda la respuesta o no la manda. ¿Ok? Porque si usted se queda sin mandarla, usted no está practicando. ¿Sí? Yo quiero explicarle, quiero ayudarle. ¿Dónde? ¿Cómo se dice dónde? Where. Como el sujeto es nosotros, ¿cómo es el auxiliar? Do. Excelente. Ver el sujeto. Dije we. Verbo dije que era. Learn. Y después. English.
Where do we learn English? Ven, no es difícil. Tengo, ahora ya se van alegrando, ¿verdad? Ya se van alegrando porque van ahí pandando ustedes. Miren, WH, do or does, sujeto, verbo, complemento. Es así de sencillo. Si yo voy pasito a pasito con la regla, no me equivoco. De hecho, me falta el number six aquí, que es el question mark, ¿verdad? Siguiente. No, la podría ser compleja, pero no se van a equivocar mucho, tal vez. ¿Con qué tiempo? ¿Qué horas? No, mejor pongamos dónde, qué. Ajá, bien, esto está fácil. ¿Qué haces? El verbo es hacer, no se me voy a equivocar con el auxiliar. ¿Qué haces tú en la mañana? ¿Qué haces tú en la mañana? Ya les dije que no me los vaya a confundir el auxiliar, porque yo sabía que eso podía pasar. Bien, bien, bien. Solo ya les dije, el error que les dije que iba a pasar, ese ya pasó. Me están... ¡No! Ay, ya me dolió mi corazoncito. Me pusieron otro auxiliar con you. No, acuérdense cuál es el auxiliar de you. Tan alegre que venía y tan triste que me voy. Hoy no duermo. Yo dentro de una hora. No, no me manden ese auxiliar que me da, me parten el corazón cada vez que me mandan ese auxiliar. No, acuérdense cuál es para she, he, it y cuál es para you, we, they. Ay, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo le hacemos? Voy a tomar un traguito de agua. Bien. ¿Qué haces tú en la mañana? Vamos. ¿Cómo se dice qué en inglés? What. Excelente. El sujeto es you. ¿Cuál es el auxiliar para you? Do. Ajá, do, no does. Does solo es para he, she, it. Das, solo es para he, she, it. Ahora, ese do no significa nada. Solo está ahí ayudando a hacer la pregunta. Por lo tanto, no me sirve de verbo. ¿Cuál es el sujeto? You. Do you do? You. ¿Y cuál es el verbo entonces, principalmente? Do. 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 Otra do. Vez, do. Porque hacer. Hacer. What do you do? ¿Y en la mañana? In the morning. Or in the morning. In the morning. Así de sencillo. In the morning. What do you do in the morning? Que la mayoría la tuvo correcto, sí. Pero como dos o tres que me mandaron ahí con das. Y yo como, no, ¿por qué das? ¿Dónde está la tercera persona? Recuerden, tú es para I
you, we, they. Das va a ser para he, she, it. Y recuerden lo que estoy repitiendo y repitiendo. Do, das, do. Pero no digan does, porque después cuando vamos allá me dicen does. Y yo, ¿de dónde me sacaron el does? No es posible. Ahora sí, como dijo un cantante, ¿y me va a curar? ¿Y me va a curar el corazón partido? Ya ni me sale el ritmo. Ahorita estoy en shock. Estoy en shock. Bueno, así vamos. Como les repito, no puedo pasar al siguiente tema si este no lo hemos comprendido. Yo esperaría que con esa regla, que con ese software que íbamos armando ahí, ¿verdad? Que me paguen por hacerles propaganda. Que íbamos armando, ¿verdad? ¿Qué íbamos primero? ¿Qué va después? ¿Qué va después? ¿Qué va después? Pasito a pasito. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar, ¿sí? Porque yo les puedo explicar mis reglas. Y yo tengo el ejemplo en mi casa de eso. Yo tengo el ejemplo. Hay personas acá que están estudiando inglés. Y les digo, ¿cómo van estos temas? Cuando ya hablamos, y yo que no te explicaron eso ya. Sí, pero es que como no lo he practicado, exacto. El tema, yo he visto a los profesores que explican, y estos las personas que les explican son buenísimos. Pues yo no lo practico, nada va a pasar, no va a pasar mágicamente, ¿verdad? Como que me pusieran a andar en bicicleta y yo, así se anda entonces. Al año, me vuelvo a subir, voy a dejar los dientes, ¿right? Porque no he practicado, no tengo equilibrio, ¿yes? La práctica hace al maestro. Vamos a corroborar asistencia nada más. Anderson no se conectó. Elmer Elías tampoco. Erson tampoco. José David tampoco. Mario Alexander. Oscar Rafael Hernández Cerritos. No se conectó Tony Brandon ni Vicente Antonio. Todas las demás personas, acá estamos, ¿verdad? Ok, excelente. So, practiquemos. Mañana espero poder explicarles de verdad las proposiciones de tiempo, pero no podía pasar ese tema con estas dudas. Usted en su tiempo libre practique. Recuerde que tiene que trabajar en la plataforma. Porque aunque muchos estemos aquí conectados en la clase, si no hemos trabajado en la plataforma, no hay diploma, no hay siguiente módulo, y entonces va a ser todo en vano. Ok, no olviden eso. Yes, have a good night. Bye bye. Thank you, teacher. Bye. You're welcome. Bye-bye. Good night. Have a good night.